No, es terrible, es terrible, es terrible lo larga que es. El otro día, hace una semanita más o menos, miento, hace un mes atrás más o menos, me fui ahí a Alsina con la casa rodante. La estrené en la ruta, todo. Y la verdad que estoy recontento, reconforme. Me llevó, me trajo, no tuve ningún problema. Se me rajó una manguera nomás, pero bueno, nada, era una manguera vieja, la que va al servo. Así que se la cambié y. Y bueno, nos dejó llegar a casa sin problema. Nada, nada del otro mundo. Así que la verdad que sí, estoy chocho con la máquina. Creo que justo mi señora está de vacaciones en esa fecha. Así que nada, dado que vamos a estar, va a estar de vacaciones ella, probablemente no nos acerquemos. La vamos a llevar a la máquina. Sí, la verdad que va muy bien. A pesar de tener la caja de tercera, digamos. O sea, copia prácticamente el techo y justo agarra cuando termina, corta el techo de la camioneta, agarra la parte aerodinámica, digamos, del frente de la casa rodante, así que como que el viento corta y la lleva bastante bien. Lo máximo que la puse fue 85 a GNC, en un tramo, digamos, que iba bastante bien. Así que la verdad que sí, la lleva muy, muy, muy tranquila, la lleva muy, muy paseandera. Lo que sí, bueno, nada, tuve que ir a entrar a inflar la rueda en una estación de servicio y nada, tuve que hacer 700.000 maniobras, no había lugar, nada. No está diseñada la infraestructura, digamos, de nuestra Argentina ni de nuestras estaciones de servicio para esta clase de bicho, digamos, no. Tenía el inflador metido, qué sé yo, no sé, ahí viene en el rincón, no sabés lo que fue. Y encima que no tengo hidráulica, ¿no? Obviamente. Pero bueno, nada, la verdad que la pasamos muy lindo. Ahora te mando algún videito más del camping que filmé. Fuimos al camping de Alsina con mi señora y bueno, nuestra mascota que la llevamos para todos lados. Así que la pasamos lindo, tuvimos 2 días. Medio complicado porque no había luz en el camping, me tuve que colgar ahí de un poste, le pedí una escalera ahí al muchacho, habían sacado toda la electricidad, porque había un muchacho que se había quedado electrocutado y bueno, el municipio no lo dejó poner más electricidad, pero bueno, nada, nos arreglamos. Y ahora mi señora tiene creo unas vacaciones, creo que tiene una semana que coincide, así que vamos a ir a Luján a verlo a todos ustedes, a toda la banda del Rastrojero. Y bueno, y por ahí nos vayamos algunos días a algún lado también. Si tenemos la oportunidad, vamos a aprovechar y vemos si nos hacemos alguna escapadita por acá cerquita, ahí a Zárate, por esa zona. No, no, sí, los chapistas son así, es algo que le meten un poquito de mano a uno, después van y le meten un poquito de mano a otro, después van y le ponen otro poquito a otro. Y sí, es una. Son una especie en extinción, más esta gente. De chapista de la vieja escuela, digamos, que bueno, hace los trabajitos poquito a poquito, ¿viste? No es que como no es el único que tienen, obviamente, le van metiendo mano al que le van dejando guita, que le lleva los materiales, que esto, que lo otro. Y sí, son gente complicada. Por eso todavía me resisto a hacerle la chapa a la mía. Tengo que hacerle algunos arreglitos ahí, pero bueno, nada. Esta le hice todo nuevo, todos los frenos completos, la cinta toda completa, le cambié todos los bombines, le cambié todos los cilindros de freno y bueno, la hice toda completita para poder andar, porque esta tiene campana en las cuatro también. Y bueno, nada, para andar bien seguro con la casita rodante porque pesa 950 kilos, más todos los bártulos que meto arriba. Igual frena bien. En la primer pisada no frena bien, en la segunda sí frena bien. Tengo una bomba de un solo circuito, considerando para tener una bomba de un solo circuito, anda bastante bien. La próxima le voy a poner una bomba de doble circuito, así tiene un circuito para adelante y otro para atrás y con eso considero que vamos a lograr que frene un poquitito más. Pero bueno, por ahora justo tengo que ir a hacerle la BTV también, para andar con todo en regla como corresponde. Pero bueno, nada, cosa que hay que hacer. Espero que la pase tranquila la BTV, que no tenga drama. Igual me llevo la herramienta para arrimarle la cinta porque siempre alguna rueda frena más, otra frena menos y bueno,
te hacen volver otro día y yo le digo, ningún volver otro día, dame un segundito que ya te lo arreglo. Me pongo ahí en la playa de estacionamiento, le doy un par de vueltas al regulador y la meto de vuelta y listo, a la miércoles, porque el resto anda, funciona todo, está todo en regla como corresponde. Así que esperemos no tener ningún drama. Así que bueno, Osvaldo, quédate tranquilo que nos vamos a estar viendo ahí en Luján. Vamos a hacer todo lo posible para ir. Y bueno, y probablemente vayamos con la casita a ver si nos quedamos de un día para el otro. Y la pasamos lindo ahí junto a toda la muchachada y a todas las chicas que van a ir también. Fuerte abrazo. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, denle manija nomás, denle manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Denle manija nomás. (Risa)